hermanas, a todos ustedes. Soy Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio Liberación y Sanidad. Hoy estamos en septiembre 19 de 2014. La razón de este corto video es para expresarle algo que tengo en mi corazón a todos ustedes, que les hablo a cristianos y a no cristianos, especialmente más a cristianos. Hermanos, Jesucristo ya viene por su iglesia. El rapto de la iglesia está aquí ya. Hermanos, hay que prepararse. Hay que estar preparado. Debemos alejarnos del pecado. Esa es la razón de este video. Hermanos, hemos visto, yo trabajo en liberación. Hay muchos de cristianos que están todos apegados, hermano, a este mundo. Ya de una vida de doble, una vida doble, practicando pecado. Conscientes y otros inconscientes no han buscado bien la palabra de Dios. Que el Señor nos dice que estemos, busquemos a su palabra, a su conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El conocimiento es importante. Y muchos no están buscando el conocimiento. Hermano, es hora de despertar. El mundo está lleno de muchos demonios. Cuando se hacen los videos de liberación, la gente puede ver eso. Y se le permite a los demonios, de parte de Dios, se le permite a los demonios que hablen y digan cómo están trabajando, qué enfermedad qué están haciendo a esas personas, cómo están operando en las iglesias. Y ellos están expresando de parte de Dios, aunque ellos no quieran hacerlo de parte de Dios, lo están haciendo. Están demonizados muchos pastores, iglesias, gente. Nos damos cuenta que hay que sacarse el enemigo de ahí del cuerpo, hay que sacarlo, hay que expulsarlo en el nombre de Jesucristo. Están conviviendo, están enfermos, muchos enfermos, y conviven con esa enfermedad. Y se han olvidado de Efesios, donde habla que la guerra es contra la lucha, contra carne, es espiritual. Han pasado ese versículo, han pasado partes ahí como si no fuera algo, fuera algo que pasó antes. No, realmente pasa. Hermanos, hay que despertar. Por favor, busquemos a Jesucristo, realmente a Jesucristo, en su palabra. Muchos están leyendo la palabra de Dios, pero apenas gracias por la palabra de Dios que ahora está en audio. Pero cuando lo hagan en audio, escuchen o lean la palabra de Dios, saquen tiempo a estudiar la palabra de Dios. No leerla, estudiarla una hora, dos horas, media hora, pero concentrado en la palabra, no haciendo la mezcla. No haciendo la mezcla de que yo estoy trabajando aquí, yo estoy limpiando lo que sea y la estoy escuchando. Esa es una opción, pero ya secundaria. Pueden combinarla después de haber ustedes pasado el tiempo a sola con el Señor, leyendo su palabra, estudiando su palabra, orándola, pero a sola en un rincón, en su cuarto, o sea, arrodillado como quiera, pero solo concentrado. Después de ese tiempo, ahora usted puede escucharla en el día, haciendo otra actividad, la palabra de Dios está bien, pero primero esto. Hermanos, es importante que hagamos eso, que hagan eso. Para poderlo con una intimidad con Dios, a través de su Santo Espíritu, para que la palabra de Dios sea ahora viva. Porque la palabra de Dios viva, no es muerta. La palabra es un espíritu y vida. Para poderse alejar del pecado, hermano, hay que dejar el pecado a un lado, Hay que renunciar, hay que perdonar. El Señor viene por su iglesia y ya está. Pronto olvidemos las cosas, muchas cosas del mundo. Ahí tenemos que hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que estar a un lado. Nuestros planes a un lado, nuestros pensamientos a un lado, nuestras ideas a un lado, nuestras actividades a un lado. Hagamos solamente la voluntad de Él. Él quiere hacer la voluntad de Él, la vida de Él en nosotros. Sus planes en nosotros. Pero para Él, no para nosotros. ¿Está claro? Hagamos la voluntad de Él, hermanos. Porque muchos están haciendo la voluntad mixta de la propia, planes propios, los planes de la persona, de Dios. No, Dios quiere totalmente, quiere todo para Él. Hemos sido rescatados, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo para hacer la voluntad de Él, hacer los pensamientos de Él. Muchas personas, hermanos, se le ha convertido el trabajo secular, aún hasta trabajo ministerial en la iglesia, como
piedra de tropiezo para no buscar del Señor. No le queda tiempo para buscar con el Señor. Es importante, es importante, es importantísimo, pero prioritario, y más en estos tiempos finales, que busquemos del Señor en intimidad, saquemos la hora, una, dos horas, tres horas en el día, en la noche, la hora que sea, pero preferiblemente en el día, antes que se llegue el cansancio, y hágalo, hágalo, escudriñe la palabra de Dios, deleítese en la palabra de Dios, en el capítulo que está leyéndolo, en el versículo que está leyendo, léalo, estúdielo, estúdielo. Necesario. Es necesario, mucha gente demonizada, mucha gente necesita ayuda, es necesario irnos para el cielo, porque el rato de la iglesia está aquí ya, hay muchas epidemias, ahora la epidemia es el ébola, hay muchas cosas hoy que también en día, el mundo se está viendo pedazos, hombre con hombre, tú sales a la calle, salimos a la calle y no sabemos ya a veces distinguir si es un hombre o una mujer, no sabemos distinguir, hasta la televisión no sabemos distinguir ya la confusión, el demonio ha confundido la mente, ha confundido, porque el plan de él es confundir. Persona tan confundida, la persona puede avanzar, hay confusiones para perder el rumbo de Dios, de Cristo. Eso lo ocupa el enemigo. Como ustedes ven los videos de liberación, hay mucho video de liberación, el demonio está hablando, habla, si le Dios permite hablar para que ellos hablen y expliquen lo que está haciendo, cómo están endemonizando a las iglesias, cómo están metiendo un espíritu de mentira, de chisme, de divisiones. Si una iglesia se divide, hermano, hay algo espiritual. Hay muchas iglesias en pecado. Por la prosperidad financiera, dinero, dinero, hermano, a usted ni yo, a nadie va a bendecir Dios estando practicando pecado. El diablo sí los bendice para que lo aleje. Le da dinero, le consigue un empleo. Estemos alerta, hermanos, alerta. Pastores, ministros, háganlo, por favor, alerta. Inculquen la palabra de Dios, háganlo estudios bíblicos. O sea, inculquen que la persona, aparte de estar en la iglesia, en su casa, debe tener una relación personal con Cristo a través de su palabra, sacándole tiempo a su palabra, tiempo a su palabra, a solas, a solas, a solas. Una, dos horas, media hora, pero bien con el Señor. La tristeza, mucha gente enferma. Parece la cantidad de gente que viene buscando ayuda en liberación. Enfermas. Sabiendo que tenemos la solución en Jesucristo. Predicando el Evangelio, siempre predicando el Evangelio completo. Jesucristo predicaba y sanaba. Jesucristo predicaba y echaba demonios. Siempre. Si usted ve en el Evangelio, así es. Hermano, despertemos, hermano, despertemos, despertemos. No dejemos contaminar del mundo. No dejen contaminar. Analicemos, autoanalicemos nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo nos gastamos en el, qué tiempo gastamos en el día? ¿En qué tiempo se nos va mal? ¿En qué se nos va más el tiempo? ¿En qué actividades que estamos haciendo más durante el día? ¿O la noche qué estamos haciendo? Analicemos. Estamos haciendo obra muerta. Hermanos, hagamos que la voluntad de Dios habite en nosotros. Los planes de Él habiten en nosotros. Su pensamiento en nosotros. Sus ideas en nosotros. Para que Él pueda usarnos nosotros. Pero antes tenemos que vaciarnos. Tenemos que dejar nuestro yo. Tenemos que dejar nuestros planes. Nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras todo a un lado. Llevemos a la cruz, ya hemos sido crucificados, hemos muerto en Cristo Jesús, ahora vivimos para Él, cuando la voluntad de Él habite en nosotros. Dios quiere hacer milagros en nosotros, quiere hacer muchas cosas, pero nosotros, nuestro yo, nos impide, nos ha convertido en piedra de tropiezo. Apartémonos. Vean mi testimonio también. Yo antes era empresario, tenía negocios. Yo soy profesional, estudié en la universidad, abogado y todas las cosas que yo, hermano, pero hermano, entendí, hermano, eso, que he sido rescatado, no para seguir haciendo lo que yo antes hacía, sino para hacer lo que Él quiere que yo haga, que es su voluntad, una intimidad con Él, Él quiere una intimidad con nosotros, una intimidad, una relación personal con Él.
que se haga la voluntad de Él en nosotros. Pero nosotros se lo debemos permitir. ¿Y cómo se lo debemos permitir? Yendo nosotros a la cruz. Reconocer que realmente hemos muerto. Que a lo que antes hacíamos, cuando estábamos en ese lado, ya queda atrás. Empecemos a hacer realmente lo que Dios desea. Muerto, cuando morimos, morimos, ya hacen planes de todo. Ahora estamos, hemos nacido de nuevo, pero ahora sí para hacer una vida diferente. Diferente. Una estrecha intimidad con Dios, que es lo que quiere Él. Que Él quiere tener una intimidad. Hablemos con Él diariamente. Eso es lo que Él quiere. Que pasemos junto con Él todo el tiempo. Y Él suple nuestras necesidades. Toda necesidad suple Él. Porque quiere eso. Y eso nos va a alejar del pecado, de cosas del mundo. No va a dejar pegado a la televisión. No va a dejar libre de esa pegadura a la televisión. Libre de actividades, andar cosas del mundo. A los bailes, cosas raras ahí, nada. Y pensamientos ahí de cosas raras ahí. La gente pregunta, Roy, cuando tú hablas a los demonios, pues la persona de los demonios se obedecen y hablan los demonios ahí? Digo una cosa, no soy yo, porque ya yo entendí que yo morí. Yo morí a las cosas terrenales. Estoy en el mundo. Estoy vivo, soy como ustedes, 100% siendo humano. Por yo morí el abuelo en cosas. Yo paso el tiempo con mi Señor. Entonces Él hace que los demonios se sometan. Él hace que los demonios hablen. Él hace que los demonios se vayan. Él hace todo. No yo. Y así como el Señor usa este cuerpo, estos labios, estas manos, todo, también usted lo puede usar y quiere usarlo, y es el deseo, Señor. Es el deseo del Señor. Usted también puede hacerlo. Eso no solamente con Roger puede hacerlo. Y de hecho ya hay muchas personas a nivel mundial haciendo lo mismo. Han visto los videos, Dios lo ha enseñado, todo, y han hecho esto lo mismo. Usted también puede hacer lo mismo. Pero tiene que pagar. No pagar un precio, porque realmente es pagar un precio. Tiene que apartarse de las cosas que usted antes de ser cristiano lo hacía. Hablo de cosas de pecado como cosas que aprenden de un pecado. Cuando dedicamos más tiempo a las cosas mundanas, más a nuestro trabajo, 8 o 10 horas pensando en trabajo, en negocio, lo que sea. Otras actividades, aunque aún así dentro de la iglesia. Más dedicado, más buscando, pero... Porque usted puede buscar almas. Usted puede leer la palabra de Dios. Usted puede predicar la palabra de Dios. Eso es fácil. Voy y hablo de Cristo. ¿Lo puedo hacer? Sí, sin necesidad de pasar yo 2 o 3 horas con mi Señor para ver estudiando la palabra de Dios, hablando con el Señor el tiempo. Puedo hacerlo. Muchos lo hacen. No le queda tiempo. Porque está haciendo otras actividades, aunque sea la iglesia. Dios no demanda eso. Hay que hacerlo. Pero Dios desea pasar una intimidad con usted y conmigo, con una intimidad personal con Él. En su palabra, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea, pero tiempo de calidad, tiempo que usted esté enfocado estudiándola. Un capítulo, un versículo, estudiándole, meditando, reflexionando en ella. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a usted ahí? ¿Cómo puede aplicarla a usted en su vida? ¿Qué es lo que quiere? Hablar, charlar con Él. Eso es lo que Dios desea. Y es donde muchos están fallando. Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanos. Bendiciones. Yo he hecho que ella se sienta cansada.
que ella no pueda servir a Dios al 100%, al 100%, porque ella sí le da tiempo, pero muy poquitito, muy poco, casi nada, casi nada. Pero ella sí lo ama, pero no le da mucho tiempo. No, 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 se la pasa en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Pero ella sí lo ama, a Dios, al Altísimo, al Poderoso, ella sí lo ama, pero ella le dedica más tiempo al trabajo, al trabajo. Ella todo el tiempo al trabajo, no le dedica tiempo a Dios así como Dios lo pide. Él pide tiempo, tiempo, no quiere miseria, él pide tiempo, tiempo. Todo el mundo no le da tiempo, pero sí le da tiempo a los demás, a los que aquí se va a quedar, aquí, aquí, aquí en esta tierra se va a quedar todo. Nada es más importante para Dios que lo que está arriba, allá, allá, allá está lo importante, allá. No se fijen en lo de aquí. Lo de aquí se va a destruir. Ya no queda así de tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay. Este lugar se va a destruir todo, todo, todo. Por eso nosotros trabajamos a prisa, a prisa, a prisa, a prisa. Porque ya se acaba el tiempo. Tiempo, el tiempo se acaba. Yo entré porque ella no le da tiempo a Dios. Por eso entré, por eso. Pero ella es fiel, pero no le da el tiempo necesario, no le da el tiempo necesario. Por eso entré, aquí estoy, aquí, en este cuerpo, aquí, aquí, aquí. Yo soy el espíritu de... ¿Sí me reconoces? ¿Sí me reconoces o te lo digo? Porque si no me reconoces, yo te lo digo. ¿Sí me reconoces quién soy yo? ¿Me reconoces? Yo soy el espíritu de, a ver, dilo, pastor, dilo. Dilo, dilo. ¿Quién es el de brujería? No. No. Estoy en todo el mundo, en todos, en los cristianos más. Porque ellos se dicen cristianos. Ay, pero si tú supieras, todos, 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 están viviendo doble vida, así, 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 doble vida. Y ellos piensan que se van a salvar, pero es mentira. Yo les meto mentira, yo soy mentira, yo soy mentira. Les hago que crean en lo de aquí de la tierra. Y que no crean en lo de allá, en lo de allá, que no lo crean. Y todos caen, todos, todos. Ay, este mundo, no sabe, no sabe, no sabe que Cristo ya viene. Ellos piensan que falta mucho, pero no falta mucho, no falta mucho. Él ya está a la puerta, Él ya está a la puerta, ya está por descender y llevarse a los escogidos, que son así, muy poquititos, casi nadie, 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 nadie.
Nadie, nadie, nadie está aquí. Nadie. Hemos hecho un trabajo excelente, excelente. Hemos trabajado en hermanas, en pastores, en ministerios grandes. Según ellos son grandes, pero no hacen nada. Están todos confundidos. Todos, 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 todos. Todos, todos, todos. Todos están mal, están mal. Pero yo te digo una cosa a ti, pastor, que ayudas a mucha gente, que hagas algo por esta humanidad, porque se va a quedar, porque se va a quedar. Yo lo sé, porque yo soy mentira y les meto mentira a todos, y ellos lo creen todo. Ellos todo lo creen, todo, todo, todo. Por eso yo entré en esta mujer, para que ella se arrepienta y busque a Dios y deje un rato su trabajo. Que lo deje, que lo deje. Si le roban, que le roben. Pero ella se va a salvar y se va con Cristo. Ella es bien. Fiel, 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 fiel. Que deje su trabajo. Yo le entré o le metí mentira para que se salve, porque el Señor me dio permiso. Él me dio permiso. Entra mi hija, ¿para qué? Para que sea salva, para que ella se dé cuenta que en el trabajo no me sirve, no me sirve. En un trabajo nunca me va a servir. Yo la he bendecido, dice el Señor, yo la he bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es buena, es buena.